がスーパーサイヤ人、そしてスーパーサイヤ人2、そしてこれだ。うわこれがスーパーサイヤ人3。怖い顔になったってちっとも怖くないぞ。どうなってるんだ、こんなバカなことが起きるなんて。間違いない、あの二人が歴史の改変を引き起こしています。俺は先日の歴史の改変の影響でうまく力が使えません。すみません、あなただけが頼りです。トワにとって魔人ブーは兄ダーブラの仇、もしかしたら悟空さんたちと魔人ブー、どちらが欠けても奴らが悟空さんたちやブーに接触する前に何としても阻止してください。Hola y sean bienvenidos gamers a CenterJuegos.net, soy Herbeth y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Dragon Ball Xenoverse. Chicos y chicas, bienvenidos a otro nuevo capítulo. Como siempre, pues os pido disculpas por haber tardado tanto en subir el capítulo, pero ya sabéis que estamos un poquito liados. Bueno, pues seguimos con la historia. Aquí vemos a Mira y a Towa, que ya quieren hacer de las suyas otra vez. ¡Surprise! Aquí estoy. Ah, ya habéis visto mi nueva armadura gris. Bueno, es la plata, si no me equivoco. La armadura Saiyan plata. Y ahora tengo que enfrentarme a Mira. Bueno, mientras lucho contra Mira, a no ser que me mate, os digo, he estado un poquito liado porque estamos preparando el evento del E3 y me ha sido imposible subir los capítulos. Así que me disculpo ante todo el mundo. Ya os he visto en los comentarios que ya no subes Dragon Ball, no sé qué. Tenéis que entender que estamos en unas fechas un poco complicaditas, ¿vale? El E3 está a la vuelta de la esquina. Dentro de poco van a salir nuevos juegos. Incluso me atrevería a decir, pero no lo voy a reafirmar, pero es muy probable que veamos algún juego nuevo de Dragon Ball. Y ya no me refiero el de 3DS, el Buitoden, sino otros más. Vale, me transformo en Super Saiyan. Y bueno, lo que he decidido es que como durante este mes tenemos el E3, yo estoy ultra ocupado y toda la hostia, pues lo que voy a hacer es que voy a grabaros el doble de minutos, ¿de acuerdo? O sea, si normalmente os grabo pues un cuarto de hora de capítulo, pues estas semanas, ¿vale? Porque van a ser un par de semanas, os voy a grabar pues media hora de capítulo, ¿vale? Espero que os guste la idea, porque es que yo ya no sé qué hacer, porque es que ya no tengo tiempo para nada. Y me sabe mal que muchos, la mayoría de los seguidores de este canal, os gusta Dragon Ball y, pero tenéis que entender que el canal pues también tiene otras secciones y hay que hacerlas sí o sí. Y el gameplay pues siempre lo podemos hacer, ¿vale? Entonces, bueno, de momento Mira, es que me equivoco, ya os digo que Mira no es un nombre de tío, joder. Está cayendo bastante fácil.
Creía que me duraría un poco más, pero es que no... No sé, no... El pobre está recibiendo más palos que... No. A mí no. Y un Big Bang. La verdad es que me he vuelto muy fuerte. He hecho muchas misiones alternativas. Bueno, secundarias, como queréis llamarle. Y me he vuelto realmente fuerte. La verdad es que ya el personaje ya parece otro. Lo que pasa es que no me han dado muchos ataques definitivos y me mosquea un poco. Bueno, creo que con este ataque sí. Ha caído, mira. Easy. Hostia, están los dos hechos polvo. Ahí va. Esquiva. Ahí va. Ah, pues. Nada, huye, es normal. Es normal que huya. Bueno, fin. Pues muy bien. Vale, ahora tengo que ayudar a Goku a derrotar al monstruo Buu. Porque le han salido dos más. Toma, castaña. ¡Ay, surprise! Ahí estamos, Goku. Bien. Me gustaría tener ya el segundo nivel. Hay una misión secundaria donde conseguirlo, pero es súper difícil. Y hasta que no suba el personaje a niveles guays, pues dudo que lo consiga. Bueno, Bubu, Monstruo Buu. Bien, derrotar a todos los Monstruo Buu. Vale, pues vamos a ello. Easy, esto es easy. Bueno, voy a ir a por este. He aprendido algunos ataques nuevos. Se me escapa. Se me ha vuelto a escapar. Corre. Ahí estamos. Por lo que veo, el monstruo Buu no tiene mucha fuerza. Bueno, también es verdad que se ha dividido en tres. Entonces la energía, supongo yo, la energía se la ha dividido en tres. Pero aún así, es bastante difícil. ¡Ah! Estate quieto ya. Ah, sí, he aprendido el ataque este de célula. Porque es que es increíble lo que quita. Vale, no he seguido el combo. Este combo me cuesta un poquito más de hacer. A ver. Quieto, parado. Joder. Tiene el ataque ese que evade y me está quitando un mogollón. Ahí voy. Toma toque. Y para abajo. Espera. Te hago el ataque este. En todos los morros. Caen rápido. Ya mi personaje ya parece otro, ¿eh? También es verdad que es que me he hecho un montón de misiones adicionales para tener este nivel. Porque es que me estaban pegando de cada paliza. Por ejemplo, el capítulo este de la saga de los androides. Tengo que... Me sincero con vosotros, chicos, que me costó un moñón. O sea, me quedaba un toque. Yo recuerdo en el vídeo que grabé que me quedaba nada de vida. ¡Hala! No me ha dejado transformarme en Super Saiyan. Entonces ya me dediqué a hacer lo que son las misiones secundarias, porque es que estaba viendo que la cosa se estaba poniendo un poquito difícil. Ahí está. Y el Big Bang. De eso nada. Como mola mi personaje en Super Saiyan. Ay, qué guay. Vale, un Buu a tomar por saco. Me voy a por otro. Espera. Antes de eso, voy a recargar el ki.
Así puedo que me dure un poquito más el Super Saiyan. No, Goku lo están fundiendo, ¿eh? Lo están fundiendo. Le queda media vida. Madre mía, Goku. ¿Pero le estás quitando vida o te están quitando vida a ti? A ver, ¿cómo has dejado el otro? Ah, vale, el otro está prácticamente la UI. Nada, nada. Ah, Goku no tiene que morir, porque si muere, a lo mejor se termina la misión. No, 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 no. Vamos a por el otro. Eso es. Así, si derrotamos a uno, pues luego el otro caerá más rápido. Porque me ayudará a Goku. ¡No! Se me ha terminado el Super Saiyan. Ahora tengo que esperarme a que recargue la defensa. Vale. Ahí va. Bueno, Goku está en la U. Qué pesadito es con el ataque este que vale. Ahí, ahí, Goku, dale con el Kamehame. Eso es. Eso es. ¡Uah! Le hemos quitado media vida ya. Y un Big Bang. Madre mía. Madre mía, que se ha tragado los dos ataques a la vez. Madre mía. Bueno, no pasa nada. Nada, boom, nada. No, 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 no. Vale. Está la UI, ya está la UI. Esto está finiquitado. A ver si muere ya con esto. ¡Ah! Le ha faltado nada. La verdad es que estamos, Goku y yo, estamos un poco mal. Voy a ponerme una de energía pequeña. ¿Y estos? Hola. Lo que no sé por qué me había tomado la cápsula, si era el tercer Bu. ¿Qué ha pasado? No dejes que Bu lo consiga. Ah, que Goku se ha pirado, lol. Vale, y me deja solo con estos. Vete para allá, tío. Me tendré que transformar en Super Saiyan porque... Cuatro Bus, madre mía. No quitan tanto, pero... Pero vaya tela. A ver, me transformo en Super Saiyan. Vamos para allá. Pero déjame en paz. Ahí va. A ver. Ahí va. Ahí voy. Y para abajo. Joder. Y no me dejarán recargar, obviamente. No me van a dejar recargar. A ver si me da tiempo para hacer otro ataque definitivo. Sí, 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 me da tiempo. No me da tiempo. Porque tengo ahí un Buu que me está... ¡Hala, hala, hala! Venga, venga, salseo ahí. ¡Salseo! Venga. ¿Puedes oírme? A ver. Ah, que termine ya, hostia, que no puedo más. Ah, sí, el ataque gravitatorio. No me acordaba que también me lo había puesto. Está bastante guay el gravitatorio. Me lo había puesto para eso, por si me venían muchos contrincantes, ¿no? Pues que hago el ataque este. Y también puedo parar las ráfagas de ki durante un instante. Qué buena. Sí, ya no me acordaba. Ahora la estoy spameando, cosa mala. ¡Ah, por fin! Y encima no he leído lo que ponía. Es que soy la rehostia. Bueno. Bueno, le ha dicho que dentro de poco llegará un guerrero y que podrá con él, ¿no? O algo así. Lo que le dijo, que esperara unos días para que llegara y que pudiera enfrentarse a él. Vale, me han dado un nuevo nivel. Vale, pues nada, voy a ponérmelo. Y vamos a seguir con la historia. Vale, he llegado al nido.
ようやくこれで全て片付きましたね。歴史の改変も二度と起きないはず。おや？何ですか、それは。 Eso no es lo que no me dio el tío este. Ay, que la he liado. Yo sabía que la había liado. A ver, ¿qué es eso? Vale, era una bomba. Guay. ということは、やっぱり。魔人？何者ですか、そいつは。以前も話したでしょう。昔、時の巣を占拠して時空を支配しようとした悪人がいたって、そいつが。やっぱりあなただったのね。魔人ドミグラ。デミグラ。アイデミグラ。面倒な連中を片付けてくれて助かったぞ。 その礼に楽に死なせてやろうと思ったが、プレゼントを受け取ってもらえず残念だ。あの時手助けしたのはミラと相打ちにさせるつもりだったのね。あなたらしい卑怯な作戦だわ。時々を渡せ、時の海王神。お前のその座は私にこそふさわしい。 あなたは時の狭間に閉じ込められているのがお似合いよ。いつの間にあそこから出てきたのかしら。Es un holograma, los ha estafado. ¿幻？直接会えるのももうすぐだ。 Bueno, pues nada, el de Migra quiere hacerse con Toki Toki. Ah, vale, él está en una jaula temporal. Bueno, una grieta temporal. Bueno, volvemos otra vez con Arubez, el patrullero del tiempo. He ido a comprarme unas habilidades y unas cuantas cápsulas porque la cosa se está poniendo un poquito peligrosa. Así que bueno, vamos a continuar la historia. Ya os he dicho que esta vez voy a hacer un capítulo doble. Y así pues remonto un poquito la serie, que yo sé que estáis un poquito moscas por eso. Bueno, Demigra está intentando salir de su prisión, de la grieta temporal. Y bueno, vamos a ver qué han estropeado ahora. Ahora Mira no está. ¿Qué han podido cambiar? A ver, veremos. 時の狭間に穴を開けるつもりね。早く何とかしないと。 Vale, vale. Sí, 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 sí. Yo estoy contigo. Tranquilidad. Relajad. Ya, qué cara de salseante tiene el hombre este. ¿Qué pasa aquí? ¿Uy? ¿Pero qué pasa aquí? Pero... Gohan, eres más rápido que él y más fuerte. ¿Me quieres tú decir que hace una bola y au, ya está? ¿Y la revienta?
Qué mal hecho está esto, por favor. Tomigura. Toki no hazama ni tojikomerareta mama. Koko made kyoryoku na majutsu ga tsukaeru you ni natte iru nante. Kashika ni. Kono jidai ni chikyu wa ichido kesarete shimaimasu. Demo Goku-san tachi wa shunkan idou de tasukaru hazu nano ni. Goku ahí no está vivo. Domigura mo hayaku toki no hazama kara nukedasu. Esto a mí me revienta la cabeza. Nantoka shinai to. Demo sono mae ni mou hitotsu atta de shou. Rekishi no kaihen. Ee. Domigura ga Piccolo-san o ayatsutte mashita ne. Toki no kaioushin-sama. ¿Dou sureba Piccolo-san o shouki ni modoseru ndesu ka? Pues pegándole a hostias. En plan Piccolo reacciona pam. Tamashii wa komotta. Madre mía, qué pregunta más tonta. ¿Ves? A hostias, es lo que yo decía. ¿Cómo recupera la cordura una persona? A hostias, fácil. Madre mía. Hubiera molado. A ver, vemos a Trunks y a Goten. Pero ahora estoy yo. ¿Contra Piccolo? ¿Pero si este tío es un mierder? ¿Este no me tendría que dar problemas? Espero que no. Enemigo real, Piccolo hipnotizado. Derrota a Piccolo y derrota de Migra. Ah, vale, que están los dos aquí. Vale, entonces ya se entiende. Vale, pues me voy a ir a por de Migra. Vale, ya tiene. Se ralentiza el juego. Madre mía, qué desastre. En serio, qué desastre. La querida Toriyama me está defraudando por este tipo de fallos de rendimiento. Porque sé que en Play 4 y en PC esto no pasa. Pero en PlayStation 3 que pase esto me parece insultante. En plan de, bueno, vamos a hacer una edición para PlayStation 3 y Xbox 360 y que quede como quede. O sea, me parece insultante. Pero bueno, va. Aceptamos pulpo. Yo es que soy así de crítico. Soy así de crítico. Aquí las personas se gastan los dineros para un juego que esté bien y encima ni lo arreglan con un parche ni nada. ¿Para qué? Y yo creo que tengo suerte porque yo tengo una PlayStation Slim y creo que tiene, o sea, la nanometría de la consola es más pequeña, lo que significa que utiliza menos recursos para, bueno, para el tema de gráficos. Entonces, no me quiero yo ni imaginar lo que estará pasándolo una persona que tiene la Xbox o la Play 3, las antiguas. No me lo creo yo ni pensar. En Xbox terminan pronto. Baja los gráficos y ya está. En PlayStation 3 conservan los gráficos, pero el rendimiento es una basura. Entonces es un desastre. Toma para arriba. Toma castaña. Joder, Piccolo, creía que me daría más problemas, pero no, ¿eh? Voy a transformar en Super Saiyan. Pero me estás defraudando. Creía que costaría más, pero nada, de eso nada. Toma, toque, toma. ¿Otra vez? Nada, no, a mí no me tires bolitas de esas, te las tiro yo a ti. ¡Shine! Todos los monstruos finales siempre dicen lo mismo. Y al final no hay nada. Ah, vale, se me ha terminado el Super Saiyan. Tenía que haber utilizado más la habilidad definitiva. Bueno, no pasa nada. Voy a recargar el Super Saiyan mientras Trunks y Son Goten luchan con él. Vale, me transformo en Super Saiyan y vamos a por Piccolo. Ahí va, ahora sí que me ha dado.
Ahora sí que más da. Bueno, pues ahora te tragas tú mis bolitas. qué mal ha sonado eso. Vale. Joder, con Picoro. Vale, ya está. Yo creo que ya. Sí, ¿no? ¿Caes? No caes. Jope, y encima me he quedado sin ki. Y no llega. Madre mía. ¿Otra vez? ¿Qué pasa? ¿Que está podrido de maná o qué? Bueno, de maná, de ki. ¿Tiene ki infinito el colega? ¿Ves cómo lo digo? Cuando una persona se pone un poco tonta, a hostias se recupera. Pero hostias flojitas, ¿eh? Hostias muy flojitas. Hostias en serio, nunca. Mira, ¿quién tenemos aquí? Mira qué cara. ¡Careto! ¡Tachan! Llegó el monstruo Buu. Reduce la salud de Super Buu hasta cierto punto. Vale, ok. Ok. Uy, se ha puesto serio. ¿Por qué no te pongas tan serio? Me das miedo. Por fin ya tengo Super Buu para hacer combates. Ya tenía ganas de tenerlo. Ahí va. El Big Bang Attack. Como Goten. ¿Ya está? Ah, ¿van a hacer la fusión? Vale, guay. Genial. No la cagáis, ¿eh? Ah, vale, no la han cagado. Creo que no, ¿eh? Yo no he visto nada raro. Nice. Vale. ¿Cómo mola Gotrunks aquí? Bueno, Gotenks. Allá va. Vale. Joder, Buu, no me estás... Ay. Joder. No... No ofrece mucha resistencia a este hombre, ¿eh? Pues que yo estoy muy OP. Una de las dos cosas es... ¿Ese qué ataque es? Y me lo regatea. LOL. Que no. Hostia. Tengo que transformar en Super Saiyan porque es muy fuerte. ¡Guau! ¡Wow! ¿Cómo quita el donut, no? Madre mía, no sabía yo que quitarle tanto. Y no le doy. LOL. ¡Guau! ¡Wow! ¿Cómo quita? Es que quita muchísimo. La habilidad de célula es bestial lo que quita. Y encima llega súper, súper lejos. Y quita un mogollón. A ver. Ahí va. Qué buena, te has puesto delante mía, qué bien. Mira, se ha enfadado. Sí, tú cabréale que te va a dar un ostión en toda la cara. Cae rápido. ¿Ya está? Ha caído. A ver. Rango Z, LOL. Nice. Se ha tenido 3 de 6. Ostras, se me ha olvidado ponerme las... Los puntos de habilidad. Bueno, va, sí. Vamos a hacer la última etapa, porque ya he remontado bastante y no sé ni cuánto llevo grabado, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué pasa? Bueno, yo ahora supongo que Gotrunks se transformará en Super Saiyan, ¿no? Pues no. Me he equivocado. Resiste la andada del monstruo Buu. Vale, ¿con quién? Hasta que llegue Gohan, vale. O sea, somos Piccolo y yo. Vale, nice. Ay, la fusión se ha cancelado. Nada, no pasa nada. Qué rápido caen. Madre mía, creo que he entrenado demasiado. Antes lo que me costaba. Y se me escapa. No te escapes, que... Buah.
No quita mucho. Ya empezamos. Ah, va, iban para Piccolo. Hostia, Piccolo le quita media vida. Pobrecillo. ¿Dónde está? No puede ser, ya, qué chulo. Se ha transformado en un montón de trocitos y se ha vuelto a recomponer. Cómo ha molado eso, me ha gustado. ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Qué guapo! Ahí va. Para arriba. Yo tengo ganas de que me den ataques definitivos porque es que no me están dando ninguno. Sí, hago un llamamiento. Si alguien sabe dónde puedo conseguir ataques definitivos, así en plan rápido, o únicamente tengo que conseguirlos con los maestros, es que no lo sé. Gustaría que si alguien sabe, que me lo diga, porque es que estoy ya un poco harto del ataque este. Siempre estoy haciendo el mismo. Que me gusta, pero ya me estoy cansando de él. Ahí va Gohan, ahí está Gohan. ¡Gohan llegó! ¡Cómo mola! Vale. Otra vez. Mira. Claro, aprovecha de que no tengo aquí. No te aproveches, Bu. No te aproveches. No, porque si me calientas, ya sabes lo que pasa. Vale. A fregar. Ahí va. ¡Hola! ¡Hola! Tranquilidad, ¿eh? Trabajas tetas. Muy bien. ¡Wow! Ah, pues sí que quita. Me han dicho que te ha quitado un poco. ¡Wow! ¡Qué rápido ha caído! Gracias a Gohan. ¿Qué pasa? ¿Lol? ¿Se ha hecho pequeñito? ¡No! ¡No! ¡Este tío sí que es fuerte! ¡Este tío sí que es fuerte! ¡No! Gohan, haz algo. ¡Buah, me está reventando! Y encima viene a por mí. ¡No! Gohan está parado. Necesito algo. Uf, un poco más y me mata. Eso me pasa por subestimar al enemigo. Madre mía, cómo quita. No le hago nada. No le he quitado nada aún, ¿eh? Menos mal. Gohan le ha quitado algo. Ay. Voy a recargar el ki antes de que se me vaya el Super Saiyan. Gohan, hazle algo. Eso es. Cuéntale mientras yo cargo el ki. Así puedo estar en Super Saiyan un poquito más de tiempo. Uf, no me ha dado. Pero casi. Pero si es que no le hago nada. Y se lo para. Pero es que se lo está parando todo. Esto no vale. Vamos, Gohan, vamos. Vale. Madre mía. Se me está acabando el Super Saiyan. Y si no tengo Super Saiyan, mal asunto. Vale, ya tengo bastante. Voy a hacer el ataque definitivo desde la distancia. A ver si Gohan y yo combinamos un ataque Kamehameha. Ahí, eso es lo que yo quería. Ya está. その調子で私を楽しませろ。
Y hasta aquí el capítulo de Dragon Ball. Si lo veis, ya sabéis, chicos y chicas, like y favoritos al vídeo. O suscribiros si la primera vez que nos veis. Entrad a centrojuegos.net para estos gameplays, entre otros. Caja de comentarios para dudas, impresiones o lo que queráis. Y sin nada más que decir, se despide Nubez. ¡Sed felices!